Cuéntame más. ¿Has pensado en alguna solución? Estamos mirando tus alternativas. Bienvenido. Soy tu doctor Federico. Eso sigue así que todo te está saliendo lo más de bien. ¿Cómo más me va a salir, Martica? Es que mis diplomas no mienten. Y una cosa, eso no es lo único que cuando yo saco al exterior hace que las deje boquiabiertas a todas. Mira, más bien cierra la boca que te voy a echar laca y me daría muchísimo pensar que te me quedara sin voz. Un momento, Martica, ¿y a usted quién le dijo que tragársela es malo para la voz? Oye, de verdad, Carlos, que tú sí estás muy mal. Si tú sigues con esa obsesión aquí, el único que va a necesitar terapia eres tú, mi amor. ¡Wow, Martica! Mire, a mí me contaron que Andrés Cepeda, antes de hacer que sus pupilos salieran al escenario, los ponía a hacer buches de laca. Bueno, entonces, si quieres, haz buche con esta laca. Bueno, voy a hacer buches de laca y ustedes, pues, se echa el buche a la boca, este. De aquí. Entonces, abre bien esa boquita que te la voy a dejar llenita para ver si se te aclara la voz y los pensamientos de una vez, oye. Martica, ¿sabe qué? Yo y usted me dejo hacer lo que sea. Me dejo rellenar. Menos mal que después de esto, el paciente que va a entrar es un gran abogado prestigioso porque entre usted y yo solo queda pedir una orden de alejamiento, Martica. Ay, ¿verdad? ¿Por qué? Y yo que pensé que a ti te gustaba tenerme bien cerquita. Ay, me gusta tenerla cerquita. Sí, sí, me gusta, Martica, pero es que usted no me ha respondido. Mi propuesta del tratamiento integral, completo, yo se lo hago. Ay, sí, tranquilo, yo me lo voy a dejar hacer. Y después de ver lo que hizo con esa actriz, estoy a esto de dejarme. Ah, ¿qué tal como quedó y eso que solo fueron 10 minutos? Y han dicho que por ahí... Que no, no, un momento, momento. No me cuente, Martica. Mire, le voy a decir una cosa. Yo esto no lo hago por satisfacción personal, ¿cierto? Yo lo que quiero es que la humanidad sepa que la terapia es la solución. Que uno no tiene que estar enfermo para sentirse bien con uno mismo. Si yo hubiera querido ser millonario, pues hubiera salido actor en Hollywood. Pero no, aquí estoy. Realmente yo quiero ayudar a los actores, aunque lo que me pague Caracol no alcance para pagar ni la mitad del arriendo del baño del consultorio. No, no, no. Yo, mejor dicho, yo escogí esta disciplina porque yo voy hasta el fin y le voy a ayudar a los actores de Caracol a que no queden atrapados en el papel. Así va a ser. Arr,